estamos terminando el 2019 como lo empezamos, peleando, movilizándonos, reclamando por nuestros derechos, y eso, compañeros y compañeras, tiene que ser un motivo de celebración. Recolectamos más de 900 firmas y las entregamos a la Suprema Corte de Justicia reclamando el pleno cumplimiento del petitorio, del cual ya se cumplieron 2 años sin respuestas. Hoy, después de 2 años, allá cuando arrancamos con 487 firmas, hoy duplicamos esta apuesta y tenemos más de 900 firmas de compañeros de toda la provincia. Y esto es gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes. Porque no es realmente sencillo luchar contra una corporación que sistemáticamente impide la lucha por los derechos del trabajador. Y por eso es necesario seguir acá. Gracias al reclamo, gracias a la organización y gracias a las medidas de fuerza, fuimos consiguiendo esas coberturas de vacantes en las oficinas que tenían 7 y 8 zonas vacantes, como La Matanza, como San Martín, como Mar del Plata. Y eso, cuando la Corte pensaba que lo iba a resolver unilateralmente, nosotros le dijimos, eso lo discuten con los compañeros, lo discuten con la JB, y revertimos ese proceso de vaciamiento de las oficinas. Y el último día hábil tenemos el compromiso de bancarnos una nueva medida de fuerza. Ya se lo estamos anunciando a la Corte y le estamos exigiendo que para que esa medida de fuerza no se produzca en un día muy significativo para el Poder Judicial, se tienen que sentar a discutir y tiene que haber un aumento de emergencia de la movilidad.